de mis viajes a Leganés, coincidiendo con las fiestas de Butarque, aproveché para escaparme a recorrer tierras de Castilla, esta vez para descubrir con mi amigo Roberto una de esas provincias y capitales que a veces pasan desapercibidas injustamente. Una ciudad criada junto al Duero, cuna de uno de los mejores vinos del país, de un románico único en su especie, que incluso se reparte por el mismo centro de la capital, de pueblos con un encanto único y de historias y tradiciones que nos llevan a otra época. Así que no os vayáis de ahí y veniros a conocer cositas de este rincón de Castilla. Zamora, alegre y soñadora, la tierra que atesora, un arte sin igual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nos han dado el punto aquí hoy, como nos aburríamos de la fiesta de Leganés, hemos dicho, vámonos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Eh? 9 menos cuarto. Claro, 9 menos cuarto. Hemos dicho, ¿por qué no vamos a ir a Zamora? Pues vámonos a Zamora, que se tarda una hora. Tranquilamente. No, señor, se tardan 2 horas. Casi tres, ¿no? Tres horas más o menos. Está mal. Y nada, ya estamos. Peaje una sajada, ¿eh? Peaje 12 pavos. 12 pavos de peaje. Increíble. 12 pavos de peaje. No vayas por peaje. No, no lo hagáis. Bueno, si no os toca dar toda la vuelta al puerto, pero bueno. Entonces ir por peaje. Ir por peaje, sí. De maravilla. Así que nada, vamos a una vueltecita por Zamora a ver qué tal por aquí. A ver qué tal por aquí. Hemos decidido, estábamos en la fiesta de Leganés y hemos dicho, ¿dónde vamos? Zamora. A Zamora. Después de Zamora vamos a dar una vuelta por aquí por los alrededores, a ver el lago este de Sanabria. Y después, pues, ¿qué haremos? Bueno, no sé, ya veremos. Ya, Dios mira. Ya lo veréis. De momento vamos a Zamora, que no está mal. Así que vamos para allá, a ver qué tal. Tras dejar el coche junto a la avenida Alfonso IX, nuestra visita a Zamora comienza accediendo al centro por la calle Santa Clara, una calle completamente peatonal que va desde el Parque de la Marina Española hasta la Plaza Mayor, siendo una de las más importantes de todo el centro. La calle recibe este nombre por el antiguo convento de Santa Clara, que se trasladó en el siglo XVI desde el cercano barrio de Olivares al lugar donde antiguamente estuvo la Puerta de Santa Clara, que era justo el actual cruce con la calle Alfonso IX, y fue esta calle Santa Clara la que marcó los sucesivos ensanches de la ciudad. Lo primero que nos encontramos es la Plaza de Santiago, y en ella la iglesia de Santiago del Burgo, que se construyó para los feligreses que empezaron a llegar a una nueva zona a las afueras de la ciudad, a la que se llamó El Burgo, justo por donde va hoy la calle Santa Clara. Las obras comenzaron a finales del siglo XII y se terminaron en el XIII. Con un exterior bastante sencillo, es una de las iglesias mejor conservadas de la ciudad. Cosas interesantes, pues en el interior lo que más nos llama la atención es la gran nave central, bastante alta y cubierta con una bóveda de cañón y tres ábsides planos, en uno de los cuales hay una antigua mesa románica. El retablo mayor del siglo XVIII está dedicado, cómo no, a Santiago, y además hay una capilla renacentista. Lo curioso de esta iglesia es que a pesar de estar en Zamora, dependió del arzobispado de Santiago desde sus orígenes hasta finales del siglo XIX, cuando pasa a pertenecer a la diócesis de Zamora. La razón es que fue una recompensa del rey Alfonso VII a Diego Gelmírez, primer arzobispo de Santiago. En 1915 fue nombrada Monumento Nacional. Seguimos avanzando por la calle Santa Clara hasta llegar a la Plaza de Zorrilla, en la que nos paramos a contemplar el Palacio de los Momos, una de las joyas renacentistas de la ciudad, construida a finales del siglo XV. Del edificio original solo se conserva la fachada, declarada Monumento Nacional en 1922, que tiene también elementos de estilo gótico isabelino, siendo lo más destacado la puerta con el arco de medio punto sobre la que está el escudo de la familia Ledesma. El palacio fue construido por mandato del comendador de Peñausende, que además era regidor de Zamora y caballero de la Orden de Santiago. Durante un tiempo se llamó Casa de los Sanabria e incluso llegó a ser Casa de Arrieros y Mesón, siendo hoy en día Palacio de Justicia y sede de la Audiencia Provincial de Zamora. A lo largo de la calle Santa Clara podemos ver también muchas de las obras de la famosa arquitectura modernista zamorana, debido en parte a la residencia en la ciudad del catalán Francesc Ferriol Carreras a comienzos del siglo XX, que acabó creando escuela entre los arquitectos locales. Proseguimos nuestro camino por la misma calle Santa Clara para llegar por fin a la Plaza Mayor, el corazón de la ciudad, un espacio de planta casi rectangular en el que desembocan 9 de las calles más importantes de Zamora, como Valborraz, Santa Clara o Los Herreros. El edificio más importante es la iglesia de San Juan Bautista, al estilo románico y terminada en el siglo XIII. Junto a ella estaba la puerta nueva de las antiguas murallas, las cuales con el paso del tiempo han quedado bajo la Plaza Mayor. Lo más importante de esta iglesia son sus portadas, que fueron declaradas Monumento Histórico Nacional en 1961. Sobre su puerta sur hay un rosetón que se ha convertido en símbolo característico del románico zamorano. Durante el gótico se añadió la portada oeste y su gran ventanal. A mediados del siglo XVI, la torre de la iglesia se hundió destruyendo el arco y el ábside, por lo que hubo que hacer una gran reforma que dio lugar a la imagen de la iglesia actual, con una sola nave central y colocando una torre más rebajada y reforzada donde estuvo antes la capilla mayor. Esta torre está rematada por una veleta con la mítica figura de un caballero conocido por los zamoranos como Peromato. No pudimos pasar a visitar el interior porque estaba cerrado, pero pude leer que aquí se guardan 2 de las imágenes de la famosa Semana Santa zamorana, el Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad. Al poco de fundarse la ciudad, había una serie de espacios abiertos junto a las puertas principales de la muralla, donde se organizaban mercados y ferias,
y son estos los orígenes de la plaza, aunque la iglesia de San Juan se construye incluso antes de que exista la plaza como tal. En 1484 se empieza a construir el Ayuntamiento Viejo en el lado sur de la plaza, pero tras el gran incendio de 1879 se construye el nuevo ayuntamiento. Hasta mediados del siglo XX la plaza estaba delimitada por casas adosadas a la iglesia y no fue hasta los años 50 cuando al restaurarse la iglesia se derriban estos edificios y la plaza, que en el año 2004 celebró su quinto centenario, quedó finalmente con la forma que conocemos hoy en día. Se acercaba ya la hora del aperitivo, así que desde la Plaza Mayor bajamos por la calle Los Herreros, una de las zonas de tapeo por excelencia de Zamora, y donde se encuentran los bares más típicos con las mejores especialidades locales. Nosotros paramos en varios para probar algunas de ellas, como las cachuelas, o mollejas de pollo a la plancha, o los tiberios, mejillones en salsa picante. Todo ello, por supuesto, acompañado de una cerveza fresquita o de un vinito de la tierra. Cachuela. Ah, cachuela. Estoy aquí en la cazuela de Zamora. Está cojonuda. Mm. A mí me ha visitado más bares que iglesias. Muy rica la cazuela. Otra de las plazas más famosas de Zamora es la Plaza de Viriato, la cual también se llamó durante siglos pasados Plaza de Cánovas del Castillo o del Hospital, aunque originalmente se llamó Plazuela de la Hierba, debido a una leyenda que cuenta la historia de dos familias que vivían en la plaza y que estaban enfrentadas hasta tal punto que ningún vecino pisaba por allí y acabó creciendo la hierba. Desde que en 1904 se colocara la estatua del mítico caudillo lusitano Viriato en el centro de la plaza, se la empezó a llamar así hasta nuestros días. En esta plaza estaba el antiguo Hospital de la Encarnación del siglo XVII, hoy día edificio de la Diputación Provincial. Además, muchas de las procesiones de Semana Santa hacen su recorrido por la plaza, por ejemplo la famosa cofradía del Cristo Yacente, que desde 1914 hace aquí la parada para el canto del Miserere. Pero el edificio con más solera de la plaza es el Palacio de los Condes de Alba y Aliste, convertido hoy en Parador Nacional y cuyo interior pudimos recorrer. Construido en el siglo XV, es el único ejemplo de palacio renacentista de una ciudad donde abunda el románico por los cuatro costados, y tiene uno de los patios de estilo humanista más bellos de todo el Renacimiento castellano. La familia de los Enríquez fueron los primeros condes de Alba de Aliste y llegaron a la ciudad en 1505 instalándose en este palacio. Años después, el palacio tuvo que ser reformado por los daños causados en las guerras comuneras y a mediados del siglo XVII un incendio destrozó parte de su estructura y a partir de aquí empezó a caer en el abandono, pasando a ser incluso hospicio municipal desde finales del siglo XVIII. Desde 1968 funciona como parador nacional. Desde la Plaza Viriato tomamos la Cuesta San Cipriano, que es el camino que nos conducirá al mirador del río Duero y posteriormente al mítico Puente de Piedra, y por donde pasa el Camino de Santiago a través de la famosa Vía de la Plata. Hemos dado una vueltecita por el centro de Zamora, hemos visto unas cuantas iglesias románicas, nos hemos comido un poquito de tapitas típicas de aquí y ahora estamos encima del puente de piedra. Vamos a cruzar el puente de piedra y vamos a ver la muralla desde el otro lado del puente, que se ve bastante bien. Eso es lo que dicen, a ver cómo sale. A ver cómo sale, a lo mejor no se ve tan bien, pero confiamos en que no nos engañen. Creo que no, si no reclamamos el dinero. Claro. No hemos pagado, ¿no? Ha sido barato. Y aquí tenemos el río Duero. Bastante grande, para los ríos que tenemos en España, bastante grande. Y ahora se ha levantado un aire. Que flipa, que flipa. Vamos a cruzar el río. Y luego el puente. Vamos a cruzar el puente. Puente.
aquí estamos. Vamos al mirador a ver qué tal, a ver cómo es el tema. Ya hemos cruzado, ya estamos en la otra orilla y bueno, parece que tiene buena pinta. Allí se puede ver ya la muralla y... Sí, la muralla. Sí. Toda la fortificación de la ciudad antigua. Mira, lo que está de gracioso es esto también. Y la catedral al fondo, con la famosa cúpula. ¿Qué es lo que hay de gracioso? ¿Candados? Candado, ahí como si fuera, el puente de Damol. ¡Buah! De Zamora. El puente de piedra es sin duda uno de los símbolos de la ciudad. Construido en el siglo XII y reformado en varias ocasiones debido a las numerosas crecidas del Duero, este puente une el centro de la ciudad con los barrios que están al otro lado del río Duero. Es el más antiguo de todos los que hubo y al estar situado en la mítica Vía de la Plata, durante muchos siglos fue el lugar por donde personas, mercancías y rebaños cruzaron el Duero. Cuenta con 16 arcos apuntados con sus correspondientes bóvedas que cruzan una de las zonas más anchas del río Duero. Originalmente tenía almenas y dos grandes torres defensivas en los extremos, siendo una especie de prolongación de la muralla, las cuales desaparecieron en el siglo XX. También tuvo un puente hermano llamado Puente Viejo o de Olivares, con el que convivió hasta principios del siglo XIII, hasta que este se vino abajo y del que aún hoy se aprecian algunos restos. Muy cerca del puente llegamos a las aceñas de Olivares, unos molinos de origen medieval que tenían 7 ruedas para moler el trigo, con sus correspondientes presas y que fueron la primera industria de la ciudad. Pasaron a ser propiedad de la iglesia hasta la desamortización de Mendizábal y en el siglo XIX dejaron de utilizarse como molinos para ser reformados la década pasada. Junto a las aceñas nos encontramos la iglesia de San Claudio de Olivares, otra de las joyas del románico de la ciudad, construida en el siglo XII y de menor tamaño que las que habíamos visto antes, aunque a mí, personalmente, fue de las que más me gustó. En esta ocasión sí tuvimos suerte de encontrarla abierta. Esta iglesia fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1931 y ha sido muchas veces reformada debido a los daños sufridos por las crecidas del cercano río Duero. Y de vuelta a la ciudad llegamos a la Rúa de los Francos, otra de las calles más importantes del centro de Zamora, también conocida como de los Caldereros, ya que era aquí donde se ubicaba en la Edad Media este gremio. El nombre de Francos se usó mucho a partir de la Edad Media para nombrar a zonas de ciudades y pueblos como Santiago de Compostela o Benavente, puesto que significaba libre o exento de pagos o franquicias, y era donde solían estar los gremios de artesanos o comerciantes. Y fue en esta calle donde paramos a comernos una ración de pulpo al horno y una fuente inmensa de arroz a la zamorana, acompañado, como no, con una botellita de vino de la tierra. Que nos hemos zampado, Y paseando por esta calle nos encontramos la iglesia de la Magdalena, construida en el siglo XI gracias al arquitecto Gérald Flouchel, conocido por sus trabajos en la Catedral de Ávila o por ser ni más ni menos que el introductor del estilo gótico francés en la península ibérica. Esta iglesia, que perteneció a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, está considerada una de las más elegantes y emblemáticas del románico zamorano, sobre todo por su decoración escultórica y su espectacular fachada. Desde 1910 es monumento histórico artístico. Nosotros tuvimos que conformarnos con ver la iglesia desde fuera, porque cuando pasamos por allí estaba cerrada. Hay una leyenda popular que dice que si no ves al obispo que hay tallado en su puerta sur, no te casas. Y me da a mí que solteros nos vamos a quedar, porque la verdad que después del arroz, el pulpo y la botella de vino que nos metimos, no estábamos nosotros como para buscar mucho al obispo. Y junto a la iglesia de la Magdalena, vimos el convento del Tránsito, que fue fundado en el siglo XVI por las clarisas descalzas. Su claustro, de estilo renacentista, es bien de interés cultural y además el edificio guarda en su interior una imagen de la Virgen del Tránsito, a la que se le atribuyen numerosos milagros. Aunque la mayor parte de las dependencias del convento están cerradas, nosotros tuvimos la suerte de pasar a ver a la Virgen del Tránsito antes de marcharnos de Zamora. Entramos en la recta final de nuestro recorrido por la ciudad y llegamos a la Casa del Cid, también conocida como Palacio de Arias Gonzalo. Este edificio del siglo XI es famoso por ser la casa donde se criaron bajo la tutela de Arias Gonzalo, conde y militar zamorano, el mismísimo Cid Campeador y los infantes de León y Castilla, hijos del rey Fernando I. Pero no es solo famoso por esto, sino por ser uno de los pocos edificios civiles de estilo románico que quedan en España y está ubicado junto a la catedral y las antiguas murallas, desde donde se contempla una de las mejores vistas del río Duero. La parte más antigua del edificio es la que pega a la muralla con vistas hacia el Duero y tiene dos pequeñas ventanas con forma de arco de herradura. La fachada más vistosa es la que está orientada a la catedral y tiene una puerta del siglo XII decorada con arquivoltas. Del edificio original solo se conservan los 4 muros exteriores, que es lo que nosotros vimos. El jardín y la vivienda del interior han sido reformados a lo largo de los siglos. Y junto a la Casa del Cid se encuentra la Puerta del Obispo, que en aquellos tiempos era conocida como Puerta Óptima. Fue construida en el siglo XI y estaba integrada en el primer recinto amurallado, siendo la entrada a la ciudad por el lado sur junto a la catedral. Es un arco de medio punto rebajado que está junto al mirador de Troncoso, desde donde se ve el río Duero y el puente de piedra, y cruzando la puerta, una plaza donde se encuentran el Palacio Episcopal y la Casa del Cid.
Hasta esta puerta llegaba la calzada romana procedente de Mérida, cruzando el Duero por el Puente Viejo y ascendiendo hasta esta zona de la muralla, rumbo a la Catedral y el Carral Mayor, que posteriormente se llamó Rúa del Mercadillo y hoy en día es la Rúa de los Francos, que comentábamos anteriormente, siendo todo esto el recorrido de la Vía de la Plata. La actual puerta y la lápida que sobre ella se conserva fueron en parte construidas o arregladas en la forma actual por el ilustre rey zamorano don Alfonso IX en 1230, como lo muestra una placa conmemorativa. Y antes de llegar a la catedral, nos encontramos el castillo, que fue construido como fortaleza a mediados del siglo XI por orden de Fernando I, y es patrimonio histórico español desde 1931. El castillo, con sus tres torres, domina todos los alrededores al ser el punto más elevado del cerro y de toda la ciudad. Tras la reforma de 2009, es posible visitar todo el edificio disfrutando de sus inmejorables vistas desde las almenas, aunque nosotros no tuvimos esa suerte ya que lo encontramos también cerrado. Llama la atención la torre del homenaje y el foso, el cual se cruza a través del antiguo puente levadizo, y alrededor de la zona donde estaba el antiguo Alcázar de Zamora hay un espacio verde conocido como el Parque del Castillo, con varios puntos panorámicos espectaculares. Por fin llegamos a la catedral. Construida en el siglo XII y situada en el punto más alto de la ciudad, la Catedral de Zamora es una de las más pequeñas y antiguas de Castilla y León, siendo declarada Monumento Nacional en 1889. Obra maestra del llamado Románico del Duero, fue construida por un solo maestro, del que no sabemos ningún dato, y terminada en 1174, coincidiendo con el reinado de Alfonso VII. La seña de identidad de la catedral es su espectacular cimborrio de influencia bizantina con 16 ventanas con vidrieras sobre el que se eleva una cúpula. Otro elemento importante es la Torre del Salvador, de 45 metros de altura y construida en el siglo XIII con un campanario que se incluyó tiempo después. En el lado sur se encuentra la Puerta del Obispo, probablemente la parte más fotografiada de la catedral y la obra más representativa del románico zamorano. Es un ejemplo de decoración arquitectónica casi sin escultura y la única que se mantiene completa. La planta de la catedral es de cruz latina con tres naves que fueron añadidas en el siglo XV. Afortunadamente la catedral sí que estaba abierta, así que pagamos la entrada y pasamos a disfrutar de su interior, el cual es totalmente recomendable. Hay que decir que la entrada incluye tanto la visita al interior de la catedral como al museo catedralicio, y nos costó alrededor de 6 euros. Lo primero que nos encontramos fue el claustro, del cual no queda nada del original, ya que fue destruido por un incendio en 1591. El que ha llegado hasta nuestros días fue diseñado en estilo herreriano, siendo bastante sobrio y sin decoración, y formado por cuatro naves que rodean un patio a través de cinco arcos de medio punto. Desde el claustro pasamos al Museo Catedralicio, que fue inaugurado en 1926 con el objetivo de mostrar obras de la catedral y de otras parroquias de la diócesis, y fue allí donde pudimos ver un montón de objetos religiosos, esculturas o tallas medievales y una magnífica colección de tapices flamencos. Entre estos tapices destaca el de Tarquino Prisco, obra maestra tejida en Flandes en 1475, los de la Guerra de Troya, de finales del siglo XV, los de la Viña, hechos en Bruselas hacia 1500, o los de la historia de Aníbal y los del rey David, de finales del siglo XVI. Después de visitar el museo, bajamos a recorrer la catedral y todas sus capillas, la mayoría de ellas auténticas obras de arte dignas de ver. Entre ellas la capilla de San Miguel, que es la más antigua, la de San Nicolás, la de San Pablo, la de Santa Inés, la de San Bernardo o la de San Juan Evangelista. A nosotros, la que más nos gustó fue la de San Ildefonso, con un acceso de estilo renacentista y decorado con pinturas manieristas que representan escenas de la vida del propio San Ildefonso. La capilla está cubierta con una bóveda de crucería estrellada y su planta es cuadrada. Está llena de sepulcros góticos y renacentistas y en el interior se encuentra el acceso a la sala capitular. Esta capilla está presidida por un retablo en el que se representa la Anunciación de San Miguel y San Ildefonso y una escultura de Santa Inés. A la derecha vemos una escultura de San Fernando y a la izquierda la sepultura de Don Diego Arias de Benavides, arcediano de la catedral.
y a día de hoy preside la estancia la imagen de la cofradía del Santo Entierro llamado el Sepulcro de Cristo. Después de ver la capilla de San Ildefonso, llegamos al trascoro, de estilo tardogótico, y formado por tres arcos que rodean la tabla de todos los santos, con el Cristo destacado en la parte central. Y justo después vimos el coro, obra de Juan de Bruselas, que, después de la puerta del obispo y del cimborrio, es la parte de la catedral más espectacular. Tiene una reja gótica que lo cierra, sencilla pero a la vez majestuosa. El coro tiene forma de U, se divide en dos pisos y en total tiene 85 sillas. Y ya para finalizar llegamos a la capilla mayor, elaborada con una bóveda de crucería cubierta por un gran escudo de Carlos V. Debajo de ella está el retablo mayor, una joya del neoclásico enmarcado por unas columnas flanqueadas, como no, por las estatuas de San Ildefonso y San Atilano. Y después de recorrer toda la catedral y el museo catedralicio, la tarde ya empezaba a caer en Zamora, así que volvimos a la Plaza Mayor y desde allí fuimos a por el coche para poner rumbo a la Puebla de Sanabria, que está considerado uno de los pueblos más bonitos de España y donde pasaríamos la noche. Y la defiendo a muerte porque es mi ciudad. Criado en San Piro, en el barrio de la lana, creciendo y dando fama desde arriba de la muralla. Casas bajas y suelo empedrado, chicos de pasta y chicos de barrio, gente humilde y buena de corazón, parejas paseando por la Plaza Mayor, bajando Santa Clara hasta Plaza de Viriato. Turistas con sus cámaras hacen sus retratos. Puente de piedra y puente de hierro, y por debajo pasa el río Duero. Nuestro campo, el Ruta de la Plata, Zamora gana y pierde y a veces empata. Pequeña pero siempre acogedora, Zamora, ya sabes, no se hizo en una hora. Esa es la ciudad de donde vengo, mi tierra, mi casa, mi barrio, donde me he criado yo. Esa es la ciudad de donde vengo, la que me vio nacer, te llevo dentro de mí. Todos mis chicos caminan con sus primas, mirando chicas guapas con culos pompa de la mina. Caminan toda la avenida y la marina, hey, looking at ladies en cada esquina. Desde los bloques hasta Riego 21, hablando claro y duro sin dejar de hacerlo puro. Esto es 980, la Z a mi espejo. Aquí aprendo y crezco de los consejos, donde de pequeño planeaba llegar lejos. Donde con mis locos disfrutamos don añejo, donde se come bien y a gusto de todos, donde se bebe el mejor vino de Toro. Donde está mi sangre y nada me falta, aquí tenemos la mejor Semana Santa. Verano tras castillo, museo, mirador, recuerdos no se borran de este corazón. Dejaré mi nombre tatuado en tus calles, haré que hablen y haré de ti que seamos grandes. Creceré contigo y hoy te digo España, yo subo por mi padre bajo esencia zamorana. Esa es la ciudad de donde vengo, mi tierra, mi casa, mi barrio, donde me he criado yo. Nada más llegar a la Puebla de Sanabria, dejamos los bártulos en el hostal, que estaba a las afueras, y subimos andando al pueblo para cenar algo y disfrutar del mercado medieval, que es una de las fiestas más punteras del año en la zona. Este antiguo mercado medieval se quiso recuperar a partir de los años 90 y pasó a celebrarse una vez al año, coincidiendo con la festividad del 15 de agosto. Se considera uno de los tres mejores mercados medievales de toda España debido al marco incomparable en el que se celebra, en el que confluyen arquitectura, ambiente y la propia historia del lugar. Todo el pueblo se engalana con banderas y estandartes de un montón de tamaños, formas y colores que ondean por todas las calles del lugar. Los comerciantes se visten con trajes medievales para rememorar la tradición comercial del pueblo y venden todo tipo de productos artesanales, desde cerámica, cuero, perfumes o hierbas medicinales hasta dulces, quesos, flores, etc. Además se puede disfrutar de una gran cantidad de espectáculos y representaciones, torneos, cetrería, pasacalles con malabaristas, trovadores, juegos populares y música tradicional. Pero lo que más llama la atención sin duda es la representación que se hace junto al castillo del juicio y quema de la bruja por la noche, a la cual llegamos justo a tiempo. Esta tradición representa cómo la Inquisición prende y condena a una mujer a la que se acusa de bruja y que previamente ha hecho un conjuro en voz alta. Se pasea la bruja por todo el mercado leyendo la condena y los cargos que se le imputan, y finalmente es condenada a morir en la hoguera. En ese momento, desde la torre del castillo se descuelga una bruja de cartón que se quema, y todo el público asistente participa gritando en favor o en contra de la bruja y entrando en el juego, animados por la música de las gaitas y tambores.
esta actuación pone punto y final al mercado medieval. Así que nosotros, habiendo cenado y tomado unas sidritas y terminado el espectáculo, nos fuimos a descansar al hotel después de un día bastante completito. Mañana volvemos para contar cómo nos ha ido por la Puebla y el lago de Sanabria y sus alrededores. Hasta entonces, pásenlo bien, amigos. ¡Estupendo! ¡Es que me desorino!